Hola, muy buenos días a todos. En esta hermosa mañana traemos una nueva receta y ahora les vamos a preparar un arroz con vegetales. Vamos a necesitar chile dulce. Nosotros ya lo tenemos aquí bien picadito, cebolla, consomé. Vamos a agregarle un poquito de aceite y lo vamos a hacer con maíz. Mire. Va a ser un arroz con vegetales y maíz. Esta es una receta pues rápido y fácil de realizar. Y usted pues el arrocito usted lo puede acompañar con pollo, con carne. Ahí ya usted pues lo puede acompañar con lo que usted desea. Ya les vamos a estar enseñando cómo nosotros lo vamos a preparar. Mire, lo que estamos preparando es una libra de arroz, un chile dulce, media cebolla y la media taza de maíz. Esos son los ingredientes que estamos necesitando. Mira, acá nosotros tenemos la cacerola con un poquito de aceite. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner a sofreír el arroz. Como les decimos, es una libra la que estamos haciendo de arroz. Mire, ahorita lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar el consomé. Nosotros le estamos agregando una cucharada de consomé a nuestro arroz, ¿verdad? Pero ahí usted le va a ir probando. Si usted mira que necesita un poquito más, entonces ahí usted pues se lo va agregando para que no le quede tan simple. Pero nosotros esto es lo que le agregamos. Y ya pues les vamos a ir enseñando cómo nos va a ir quedando nuestro arroz. Queda muy rico el arroz de esa manera. Miren, nosotros aquí continuamos. Cuando nosotros miremos que el arroz ya pues se nos mire suelto, entonces ahí le vamos a agregar lo que es la cebolla y el chile dulce. Y ya pues cuando ya le vayamos a agregar el agua, le vamos a agregar nuestro maíz. Miren, nosotros ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar la cebolla y le vamos a agregar el chile dulce. Esto lo vamos a, cuando ya pues miremos que el arroz esté bien sueltecito, porque a nosotros nos gusta que quede doradito el arroz. Ya cuando nosotros miramos que el arroz está bien suelto, entonces nosotros vamos a proceder a agregarle el agua y le vamos a agregar lo que es el maíz. Vamos a esperar que se nos dore un poquito más, unos 3 minutos, para agregarle el agua. Mire, ahora pues nosotros le vamos a agregar el maíz y ya pues seguido le vamos a agregar el agua. Ya va a ver cómo nos va a quedar nuestro resultado final. Y ya por último pues solo le agregamos el agua y ya pues ya les vamos a enseñar cómo nos queda nuestro resultado. Mire, ahora por último pues le vamos a agregar el agua y ya pues les vamos a enseñar. Eso lo vamos a dejar por lo menos de 10 a 15 minutos y ya pues ya va a estar listo nuestro arroz. Mire, así pues nos queda nuestro resultado final. Como les decimos, una receta súper fácil y práctica de realizar y usted lo acompaña con cualquier cosa que usted use, ahí lo puede acompañar. Como siempre, pues dándole gracias a todas las personas que se están suscribiendo, que le están dando like. Muchísimas gracias a todos los que comparten. Muchísimas bendiciones para todos y nos vemos hasta la próxima en un nuevo video.